Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Tabi, tabi, tabi. Yo, yo, yo. Tabi, tabi, don't forget to hit that like button and I don't know, do something. Oh, drop a comment below. We are doing a PS5 giveaway. All you have to do is like, subscribe, and share the stream to one of your friends. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quintes. Disfrutaremos hoy de un partidazo en las eliminatorias de FUN Champions. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! Bueno, Fernando, otra vez juntos esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Será pelota de Forlán. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Rafa Márquez trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. David Beckham saldrá junto a De... Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Gol! ¡Gol! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Payet. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahí la lleva Neymar. Le parece offside, referí. Ese es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Qué fácil lo está superando. ¡Gran pelota! ¡Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado! ¡Filtró una buena pelota! ¡Excelente robo de pelota! ¡Ya la tienen! ¿Te parece posición adelantada? Por poco apenas. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Rodrigo de Paul. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. McAllister. Y míralo cómo avanza con la pelota. Cara el vuelo y ve el peligro. Enorme recuperación. Eso se llama proteger el balón. Payet. Será pelota de Forlán. Filtraron el balón. Atajado, la pelota se escapa. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Neymar. Buscas. Logra recuperar muy bien el balón. Dimitri Payet entró decidido y recuperó. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Por ahora el árbitro le habla nada más.
más la segunda, en silencio le vamos a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. McAllister. Robertone. Ya tiene compañero cerca. Frenando ahí el ataque rival. Se está animando para irse arriba. ¡Le pega Puskás! Ha sido impresionante lo de Petr Cech. Neymar que le mete magia al córner. Mal despeje, continúa la jugada. Y ahí termina todo. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Fabio da Silva. Intercepta el balón. McAllister. Robertone. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Ferenc Puskás. Mira cómo lo dejó parado. Prueba el disparo. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Nos acercamos de a poco ya al entretiempo. La visita que se puede relajar un poco o quizás ir a buscar otro gol para ampliar esa pequeña diferencia. Lo importante es que vayan ganando, eso sí. Pero concentración, ¿eh? 1-0 tampoco es una diferencia muy grande y el segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas. ¡Que le pegue Cachamacha! ¡Ahí está! Bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robara y marcara. Clara intercepción. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy, encima que van adelante en el marcador, ¿qué más se les puede pedir? A ponerse las pilas en defensa ahora. ¡Neymar fue! Bien controlado por Cech. Darwin Núñez. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta.
¿Qué tal todo? Buen día. Buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Hoy veremos un partido de eliminatorias de Foot Champions. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Bueno, este equipo viene de ganar el último partido, Fernando, y viene con los ánimos muy arriba, ¿eh? Ya veremos cómo le va hoy. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Mares. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Forlán. Viene ahí ese pase filtrado. Dentro del área que va a barrer. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Ahí va la pelota de Vinicius. Este gol va a quedar anulado, parece, no baje, por muy poco estaba en posición adelantada. McAllister. Robertone. Hay peligro en el pase. Responde bien la defensa. Dimitri Payet. Qué falta segura. Ahora sacará tarjeta amarilla. Ahora Klaus. Qué fácil, lo está superando. No, esto se fue, saque de arco. James Milner. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Pero ahí terminó todo. Avanza firme con el balón. Vinicius se ha cruzado en la línea del disparo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Bueno, gente, en cualquier momento... Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. Si la referí no saca tarjeta, me enojo. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Que le saquen la alfombra roja. Ahora Riyad Mahrez. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. ¡Acá gritamos! Lo domina sin problema alguno. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Picó el balón. Ahí se viene. ¡Oh! La lógica de Ferición. ¿Vieron cómo picó esa bocha? ¡Qué maravilla! Y la pizarra por ahora 1-1. Buena acción defensiva. Puede avanzar un poco más por ahí.
fue buena, magistral la recuperación. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Esa pelota ha salido en lateral. Dimitri Payet. Ahí va el segundo palo. Esta vez no pasa nada. James Milner. Diego Forlán. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Diego Forlán. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entusiasmadísimo va el arco rival. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo. El partido por ahora 2-1. Ahí nomás se cortó el ataque. Robertone. Robertone. Un arquero de época, Manuel Neuer. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. De la referí, se pone en marcha la segunda parte. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Un peluchito, Neuer. Rafa Márquez. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Pero perdieron la pelota. Valverde tiene una gran ocasión por acá por la banda. Ha protegido bien a su equipo ahí. Vinicius Junior. Se lleva la bocha tranquilo. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Milner. Ahí va para Forlán. Ahí la tiene Forlán. Se puede venir el empate. ¡Ahí está! ¡Se empató todo! A ver, señores,
pegada que tiene este jugador ha demostrado que es sensacional, ¿eh? Qué golazo quiso. Y eso que no le pegó fuerte. Una técnica necesaria para que la pelota terminara dentro del arco. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Martin Odegaard. Bayer. ¿Qué pasó, maestro? Se le fue el pájaro. Lo dejaron ahí en zona de peligro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí va el piso. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pero no logran seguir con el ataque. Bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Acá se puede venir algo bueno. Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro. Tiene chance con este de generar peligro. Puede ser buena. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Milner. Pegale, papa. Ahí se quedó nomás. Sí, Valverde. Detiene muy bien el avance. A ver qué pasa ahora. Puede venir el de la ventaja. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y... Estaba muy cerquita del arco, pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Y desde el banco de suplentes se viene al campo Cristiano Ronaldo. Ahí la tiene Forlán. Ahí va Alexander Arnold. James Milner. Sí, Valverde. Milner. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Quedan 15 minutos en este partido. Cristiano Ronaldo la tiene. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Cae la pelota de Payet al área. Acá no ha pasado nada. Le regalaron la bocha. Mueve los hilos Bernardo Silva y esto pinta bien. ¡Atento que se viene! ¡Qué buena de Cech! Alexander Arnold. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir qué paradón, señores, de este arquero? Es decisivo en el resultado de momento. Tremendo ese pase. Un arquero de época, Manuel Neuer. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Le dio horrible a la pelota. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Tiro de esquina de Payet al punto penal. Se fue el peligro, no pudo ser. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? ¡Este remate! ¡Excelente! ¡Cómo tapa!
No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Ahí termina la jugada, parece. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Robertone. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Habrá 2 minutos de tiempo adicional. Muy buena entrada, la pelota al costado. Gran intervención en la jugada. Sigue adelante, buena conducción. Acá con esto lo ganan. 30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia. Todo después del tiempo regular, nos vamos a los tiempos extra. Habrá suficiente en el tanque. Bayet ahí recupera la pelota en su área. Teo Hernández. McAllister. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Hace una fiesta! ¡Dos goles quiere más! ¡Esto que no termine! ¡Ay, estas distracciones, Fernando! Son de risa. Aunque en que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le compitieron el gol. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Acá estoy yo!, dijo el arquero. Diego Forlán. Se puede venir la contra, ojo. ¡Que le pegue el cachamacha! ¡Gol! Un día muy importante para este jugador, ¿eh? 50 veces se ha puesto la camiseta de este equipo y lo festeja con un gol. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Esto es lateral. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Robertone. Ahí la tiene Forlán. Esta puede ser buena para la contra. Ahí le toca sacar desde la esquina. Córner al corazón del área. Ver ahí, por eso es que se presiona. Ha terminado el primer tiempo extra.
insostenible para los nervios. Se viene el segundo tiempo extra. Ahora la tiene Cristiano, a ver con quién se asocia. Ahí está Cristiano para definir. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y el local no consigue dominar la pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Acá me parece están cocinando algo. Ahí la tiene Forlán. Ahí va para Forlán. Quizás esto pueda terminar bien. Esto puede terminar en gol. Ahí le pega. Y con esto encuentran lo que venían a buscar. El triunfo, me parece, desde ellos. 3 goles de diferencia al final. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Miradlo cómo se va gambeteando. Ahí está Cristiano para definir. Se viene. ¡Gol! Para levantarse y pegarse un abrazo de aquella. 5-3. ¿Alguien les dice que tienen que parar ya? ¿Cómo se exaspera el rival? Es que saben que no le pueden sacar la pelota. Al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Rüdiger. Este Forlán. 3 minutos más para que termine el partido en su tiempo extra. McAllister. Buena esa, Rafa Márquez, el Kaiser. Se va a jugar 1 minuto más en este compromiso. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Qué partidazo que hemos visto, Fernando, ¿eh? Estaban como agarrados.